Mensaje. Ay, Manelik, si presumes que el actual comisario estaba enterado de los trueques de García Luna, ¿por qué no eres tan perspicaz con el presidente Calderón? ¿O te da frío? No, al revés, me dio calor aquí donde estoy. Pero es distinto. En el aeropuerto se dijo, se pasaban las maletas y este era el encargado. Quiere decir que lo tuvo que haber notado. Igual que Calderón, yo no lo sé, por eso estamos aquí. El propio presidente no lo acepta, Dios mío. El propio presidente, en sus hipótesis, acepta que Calderón pudo no haberse enterado. Por eso está pidiendo que García Luna diga lo que sabe. Yo lo que digo es que aquí hay otro elemento igualito que el de Calderón. Si este estaba en el aeropuerto, ¿se enteró o no se enteró de lo que hacían en ese lugar? Es exactamente lo mismo. Mensaje. Y todavía tienen el descaro de decir al final del programa, idea original de Héctor Martínez Serrano, yo no creo que esta porquería haya sido su idea de legado. Entonces ya no vamos a decir idea original. Otro mensaje. Mi vida está tranquila y el país camina bien como siempre. Los viejitos, todos quieren arreglar. Mejor vivan porque ya les queda poco. Uy. Ojalá que a usted le dé una larga vida el tiempo. Porque como dice Agustín, la muerte llega tarde que temprano. Y siempre y hay a que tiempo. Vivir cada instante. Hay que vivir cada instante, no años. No programar nuestra vida, querido amigo, la de los viejitos o la de los jóvenes, por años o por siglos, sino por instantes de felicidad, por instantes de logros alrededor de lo que uno se propone y por instantes de bienestar para nuestra familia. Ese sería el sentido más lato de la palabra vida. No estar soñando en 40 o en 30 o en 20 o en 50 años ir a Hawái, a París o a Nueva York. Viva ahora, disfrute este instante y sea feliz. No, yo ya vine de París, ya no quiero regresar. Pero ya, ojalá nos diera su nombre con valor y su edad, sobre todo, Dora, porque dice, mi vida está tranquila, el país camina bien, como siempre. Los viejitos todo quieren arreglar, vivan porque les queda poco. Y me demuestra como que no ha madurado. Uno conforme va envejeciendo, sí, la verdad es que quieres dejar un mejor lugar para los que te siguen, sobre todo. Oh, ya tiene cierta edad y siempre ha vivido así, con una indiferencia maravillosa. Puede ser un mantenido, puede ser un adicto, puede ser un hombre con cierto déficit. Y cuando se tiene cualquiera de estas características, la vida es bella. Porque no hay un esfuerzo, no hay ni siquiera un proyecto de vida. Todo está bien. Tutto bene. No hay problema. Y esa bella indiferencia responde pues a una desubicación total en tiempo, persona y espacio. Estás fuera de la realidad. Y si en un momento consideras que la edad es la pauta para ser feliz, pues está más amolado que yo, que soy la viejita. Hablo por mí, ¿no? No. Yo creo que esta es una forma muy, muy encubierta, muy maquillada de decir, conclusión, me vale gorro todo. No me importa nada. Yo en mi micromundo soy feliz. Creo que les llaman nihilistas, ¿no, Mario? Bueno, sí. Pero creo que en realidad no es que... lo que eso revela es que no hay argumentos, no tienen argumentos para refutar o negar lo que estamos diciendo. No pueden decir, es que no es verdad lo que tú dices, porque lo documentamos, salió en tal lado, dijo tal persona, tal cosa, tal. Entonces,
como no tienen argumentos para negar lo que estamos diciendo, se inventan otras cosas, salen salidas laterales como esta, ¿no? El insulto. No importa lo que tú digas, al fin que tú te vas a morir pronto. ¿Pronto cuánto? ¿20 años? Pues en 20 años puede pasar mucho todavía. Y el anonimato, eso, el anonimato detrás de no soy nadie, puedes decir cualquier cantidad de insultos. No. Roberto Hernández Flores de Toluca, 50 años, sobre García Luna y Calderón. Al menos Calderón hizo algo para combatir el narcotráfico y detener a varios cabecillas de la época. En el caso de García Luna, también se mencionó el dinero para la campaña que se le dio a López Obrador. Para mí, Calderón fue mejor. Bueno, pues cada quien, lo que sí hay que aclarar, que se mencionó el dinero para la campaña. No se dijo que para López Obrador. Eso no se ha aclarado. Eso sí es todavía un trascendido. Él dijo que dio dinero para una campaña. No se sabe para cuál. Pudo haber sido cualquiera. Entonces, ahí sí, ni hablar. Es la pregunta de un defensor, ¿no? A uno de los testigos de la acusación. Que sí había aportado dinero para la campaña de López Obrador y lo negó. Y desde luego López Obrador también lo negó. Entonces, no se puede deducir que eso sea un hecho, pues. No lo negó, lo aceptó, pero dijo, yo di para una campaña, no sé para cuál. Nunca dije que haya sido para López Obrador. Y por las fechas, pues no estaba en campaña López Obrador. Todavía. Entonces, no cuadra, ahí sí no queda. Pero miren, por cierto, en la mañanera de este día, López Obrador dijo, ¿ustedes creen que si hubiese ganado Ricardo Anaya o Meade, hubieran juzgado a García Luna? ¿Verdad que sí han habido cambios? Estas cosas no se veían. Pero creo que no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque no es el país el que lo está juzgando. Ah. Estados Unidos. ¿Y hubiera ganado Trump? A lo mejor no. No. Pero la condicional debe estar en Estados Unidos. ¿Hubieran juzgado Estados Unidos a Calderón? Entonces, si hubiera estado Anaya o Meade, de todos modos, Estados Unidos. Sí, seguramente. Sí, claro. Seguramente iba a estar allá. Es que no hay razón para suponer que sea un impedimento para juzgarlo. Cualquiera aquí del presidente. La lucha en la oposición exige muchas fatigas. No hay cosa más bella que luchas por ideales y principios. Entonces, ¡ánimo!, dice el presidente. Ah, pues eso está bien para la oposición, ¿verdad? Le está dando ánimo. Pues sí. Dice que ahora hay un verdadero Estado de Derecho. Asegura que la marcha en defensa del INE, ahora ya la Liga, dice que es para manifestarse contra su gobierno y en favor de Felipe Calderón y Genaro García Luna. ¿Quién en su sano juicio irá a la marcha para protestar por García Luna? Eso se lo sacó de la manga. Pero, no solamente para desprestigiar el origen y el sentido de la marcha del domingo. O sea, es una artimaña. Que no es un botarate, es un botarate lo que está diciendo allí el líder de la 4T. Y luego ya se interrumpió la conferencia porque un youtuber reclamó que se había tomado una fotografía con López Obrador y que no se la habían mandado. Entonces dijo, espérense, vente, ahorita nos tomamos otra.